Yo voy a ser tu mesera para hoy. Bienvenida a Restaurante Sombreros. Hola, ¿qué hay en el menú? Aquí dice la comida, las bebidas y los postres. Muchas gracias, mi gestana ordenada. Hola amiga. Hola Brianna, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Yo también estoy muy bien. ¿Qué tal trae por aquí? ¿Te quiero invitar a 10 compras conmigo? Me encanta ir de compras contigo. ¿A dónde vamos a ir? ¿Por qué no vamos a la tienda? ¿Buenas cosas? Escucho que los gastos aún son muy caras, no muy bien. ¿Por qué no vamos a la tienda? Lindas cosas aquí y allá. ¡Sí, vamos! Hola, me llamo Madeline. Yo soy Julia. Disculpa, estoy perdida. ¿Me puedes dar direcciones? Sí, cómo no. ¿A dónde quieres llegar? Necesito llegar al supermercado. Pues, hey, ¿un mercado? Muy bien. Pues, cercas de aquí te vas derecho y llegar das una escuela en la avenida. Vais y al mercado va a estar a lot of day passing. Oh, muchas gracias. Mira qué bonitas botas. Sí, qué preciosa. Sí, vamos a la tienda de cinturones. ¿Qué son estas botas, Nero? Esas botas cuestan 83 pesos. Son muy caras. ¿Te puedo ofrecer 60 pesos y cuánto cuesta el anillo de oro? Se las dejo en 76 y el anillo cuesta 30 pesos. ¿Por qué no 70 pesos y 20 pesos por el anillo? Bueno, está bien. Se las dejo por 60 pesos y 20 por el anillo. Muchas gracias. Hasta luego. Me gustan estas botas mejor. Esas botas cuestan 83 pesos. The script! Here, let me move this way. What? Me gustan estas botas mejor. Esas botas cuestan 83 pesos. Son más caras, señorita. They won't be added in. Me gustan estas botas mejor. Esas botas cuestan 83 pesos. Son muy caras, señorita. Son de buena marca y de buena calidad. No sé. Esas botas se pueden durar por meses y son de las buenas marcas de toda la ciudad, igual como este niño. ¿Te puedo ofrecer 60 pesos y cuánto cuesta el anillo de oro? ¿Por qué no 76 pesos y el anillo cuesta 30 pesos? ¿What? Forget you.